¿Qué dice? Venga, venga, venga. Vamos. Me sentaré mañana. Vamos ahí. ¿Crees que podríamos acoger a Billy en nuestro asentamiento? Ha expresado su deseo de vivir y trabajar con nosotros. No será Jarl del Condado antes de que acabe el día. Eso está por ver. Algunos prefieren que sea Trigby quien ocupe el cargo. Yo no veo a Trigby, como jefe de esto. Trigby tiene intención de liderar. Se siente obligado a acompañar a su señor a la muerte. Ni hablar. Mi padre jamás consentiría tal estupidez. A mi edad, ¿cómo si no puedo honrar a mi Jarl? Yo veo muy mayor para ser Jarl, la verdad. Correcto. Las llamas de esta pira arderán por mi padre. Debes vivir. Te prohíbo que lo sigas en la muerte. No voy a dejar que te sacrifiques. ¿Me lo prohíbes como amigo, Billy? ¿O como nuestro nuevo ya? ¡Ay! Nueva presión. Intenta hacerte entrar en razón. Billy y Trigby. Cada uno lleva una de las botas de Hemming y ninguno quiere calzarse la otra. Necesita el mundo a hombres tan inútiles y dubitativos. ¿Por qué no aprovechas la ocasión para adueñarte del condado? Este no es mi lugar. Tu lugar es cualquiera en el que reposes la cabeza, cualquier colina que asciendas, cualquier ojo, cuidado, ¿eh? De la que te apropies. No te pongas límites. Nottinghamshire merece un líder digno de admiración, en el que el pueblo pueda confiar. Billy es muy querido y quiere al pueblo, pero no desea ser su líder. Podría aprender, pero tiene intención de hacerlo. Claro, es que si no quiere es absurdo. Es firme, sabio y fiel al legado del Jarl Hemming. Diría que hasta lo lleva al extremo, pero es mayor y apenas. Yo lo veo muy mayor, la verdad, es lo que yo he dicho. No es inspirador. ¡No! ¡No lo consentiré! No te estoy pidiendo permiso. Tan solo pido que me perdones. Por los dioses, Eivor. No dejes que este insensato se quite la vida. Trigby, piensa bien lo que haces. Correcto. Las consecuencias serían devastadoras. El condado sufrirá mucho sin ti. Pero otra muerte no lo veo claro. Ya no me queda nadie. La razón de mi vida yace muerta en esa villa. Eso no es cierto. Cuando el pueblo esperaba una decisión de mi padre, todos sabían que acudía a ti en busca de consejo. El Jarl Hemming era mi pilar. Yo lo aconsejaba, pero él tomaba las decisiones. Si Hemming estuviese aquí, ¿no te diría que pusieses tu sabiduría a disposición del bien común? Y prometiste servir al Jarl Hemming hasta la muerte. Al final va a ser este el Jarl. Su legado en vida. Permaneceré aquí. Eres sabio, Eivor. Más de lo que imaginaba. ¿Tú qué te creías? ¿Tú qué te creías? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quién va a mandar aquí? Porque todavía no lo sabemos. Y a este hombre hay que prenderle fuego ya. Se nos hace tarde. Venga. Mira. Siestecita que nos hemos pegado. Eivor. ¿Sunivia? Hemos visto a unos pictos escondidos entre los matorrales. Billy ha ido a por ellos. Palo culo. Tendría que haberme avisado. Dime por dónde se ha ido. Palo culo. Despertemos a los demás. Los pictos acechan en la oscuridad. Los mataré a todos. No puedo con ellos. Ahí, ahí, ahí. Sigue a Sunivia, vale. Su rabia lo ha consumido, Eivor. Tanta ira y tanta tristeza han terminado por cristalizar. Paloculo nunca fue capaz de modular sus emociones. Esto se veía venir. Tendría que haberle prestado más atención. No te mortifiques, Drenger. Siempre me tuvo para cubrirle las espaldas, de pequeños y ahora también.
Si este desatino es lo que necesita para deshacerse de la enfermedad que lo ciega, me aseguraré de que no se haga daño. Come. Gracias a Odín, el poderoso matalobos es su sombra. Ojo, que desde el enfrentamiento de antes solo tengo 2 de vida, ¿eh? Sin preguntar, habría hecho lo mismo por ti, por cualquiera del clan del cuervo. Ya lo sabemos, Drenger, por eso te somos leales. Ya lo sabemos, hijo, no nos cuentes siempre lo mismo, básicamente. Aquí, Eivor, es donde Billy vio al explorador muerto y cargó a continuación contra el enemigo ante sí. Yo volveré a Henthor para asegurarme de que nuestros cuervos siguen alerta. Vuelve de una pieza, Drenger. Vale. ¿Ahí dentro? Esto para mí. Vale, hay gente ya, ¿eh? Así que, ojo, cuidado. Vale. No, no debería hacer ruido, pero la piedra hay que picarla. Tangazo gordo. Ah, no, vale. Vale, aquí no hay mucho más, ¿eh? Así que venga, para arriba. Ok. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Más grande eres, más tonto eres. Más grande eres, más tonto eres. ¡Venga! ¡Bum! Pelear con más ganas. Vale, huye de la mina. Yo también. Eso. ¿Ha sido un trueno? Son pasos. Tenemos que irnos. Sígueme. ¡Rápido! Venga, te sigo. La que te he dado. Sí, muy bonito. Venga, sube. La poesía para cuando lleguemos allí con vida, palocuro. Otro tonto. Ah, y que viene acompañado. Mongolo con lobo mongolo, vale. Venga, ya estamos aquí. A ver. Por el martillo de Thor. Esto me altera la sangre. Salvaje y temerario. Como nuestras primeras batallas juntos. ¿Recuerdas la isla, el norte de Stavanger? Sí. Kjotbel Cruel entrenó allí a sus berserkers. Esos idiotas echaban espuma por la boca. Los provocábamos desde lo alto de los árboles. ¿Y te acuerdas del borracho que iba desnudo? Se le heló la verga mientras nos buscaba. Y luego se revolcaba en un ventisquero.
Me alegró recibir noticias de mí. Hombre, pues claro, hijo. ¿Tú qué te crees? Me preguntaba en qué lío andarías metido. Pero sonreí al oír tu nombre. No sabía si habías seguido los pasos de tu padre. Estabas al frente del clan. Pues ya lo sabes. Antes seguiría los pasos de un troll y dejaría el clan en tus manos. Qué cabezón, tío. Qué cabezón, tío. A este no lo convencemos nosotros. Caballita, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. No contó con la ayuda de nadie y salió adelante. Pero yo no soy mi padre. Solo quiero vagar de un sitio a otro. ¿Crees que a Sleipnir le gustaría estar amarrado en un establo, por muy glorioso que fuese? ¿A qué ha venido eso? Te lleva la guanta del día. Tienes amigos, Billy. ¿Y qué me dices de Trigby? ¿Y de mí? ¿Y de tu clan? Ya. Eso ya lo sé, dice. No puedes vagar eternamente. Tenlo en cuenta. Estás rodeado de gente que te quiere. Y eso no va a cambiar, a no ser que tú te distancies. Correcto. Es cierto. Es cierto todo lo que dices. Lo entiendo. Cara troll palo culo. ¿Un pollo Draugr? ¿Algo así es posible? No creo que eso exista siquiera. Y boda también. Un agua con la esencia del fuego. No te miento. Billy, al margen de lo de tu padre, esto me ha gustado. Eivor tiene una diversión un poco rara, ¿eh? ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si el Mar del Norte no nos hubiese separado cuando éramos tan jóvenes? Las aventuras que habríamos vivido. Los saqueos, las batallas, la gloria. Incluso pienso qué relación podríamos haber tenido. ¿Se está declarando? Espero que no, ¿no? Sí, tan a menudo que me parecía que nunca... ¡Ojo, cuidado! Había sido. Quizás es que nunca te fuiste. ¿Qué dice? Venga, venga, venga. Vamos. Vamos ahí. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Hemos dejado llevar por el momento. Ha sido un ardor pasajero. Sí. Hemos dado rienda suelta a la pasión. Solo por esta vez. Solo por esta vez, dice. Tengo que volver. Descansa. El funeral seguirá ahí cuando te despiertes del todo. Le ha gustado a Leibor. Vale, pues nada, nueva misión, despedidas y legados. Billy ya se ha ido, estará preparándose para el funeral. Nada, lo siguiente será asistir al funeral y ya está. Misión completada bajo la piel. Así que nada, vamos a dejar el directito por aquí. Yo creo que es un buen momentazo con otros dos puntazos de habilidad que le meteremos nada más comenzar el siguiente. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Ha sido un capítulo bastante entretenido, bastante divertido y bastante hemos avanzado en la historia. Así que nada, ya sabéis que seguiremos con la historia de Eivor. En principio mañana mi idea es que echemos unos Falwis. Y ya sabéis, si os apetece, el que quiera entrar hasta que completemos Escuadrón, por supuesto, con prioridad para los suscriptores. Pero hasta que completemos Escuadrón, pues el que quiera podrá jugar a Falwis. Dicho todo esto, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima aventura. Chao, amigos. Vale, a ver, estamos en... Habla con Billy, despedidas y legados, correcto. Vamos para allá.
A ver, ¿qué te pasa, cabezón? Deja de beber, hijo. Estamos en un entierro. Mi padre emprende su último viaje. El viento impresionante. Sopla a su favor. Los nobles ya han ofrecido sus obsequios para el funeral. Solo faltas tú. Ofrece lo que hayas traído y comenzará la ceremonia. Agüita fresquita. Ofrecer mi obsequio. Aquí lo tengo. Toma esta. Toma lo que te he traído. Te imaginas. Es el escudo que no estalló, el amigacho. Ahí está. Un escudo con el signo de la red del Weird, tejida igual que tú hilaste tu espíritu en nuestras vidas. Impresionante. Mi poesía es más sentimental, pero esto está guapo. Festeja en los salones de los hombres libres y audaces. Permanece a mi lado. Habla con el corazón, hijo de Hemming. Hoy lloramos la muerte del Jarl Hemming de Nottinghamshire. Mi padre. Mi padre. Impresionante. Nuestro padre. Se erguía imponente cual torre. Su fuerza, temida y admirada, se ha ido. Pero juntos somos la prueba de su grandeza. En vosotros veo lo que él era. Su amor por la batalla. Por la paz, por la sabiduría, la pena y la alegría, su generosidad, su espíritu, su vida y su amor por la bebida. Su amor por la bebida, dice. Dioses, cómo le gustaba. Somos todo eso, porque lo hemos heredado de él. Padre, seremos para nuestros hijos lo que tú has sido para nosotros. Increíble. Y cuando estén listos, iremos contigo. Todo bien, todo muy bien. Cuidado, que le vamos a prender fuego a esto. Momento importante, ¿eh? El entierro vikingo de un rey. De un jarl. Venga. Ardiendo ahí, como la falla de Valencia. Vámonos. Hay que ver el peinadito que me trae mi primo Billy. Es espectacular, ¿eh? Un vikingo que llame Billy, raro también, ¿eh? No me digáis que no es rarillo. Y el peinado. Dale una buena. Para que va a entrar en Gran Hermano VIP. Y qué guapo el traje de Ezio, me encanta. Sí, lo estoy viendo a ver si soy capaz de configurarlo, Álvaro, para que lo pruebes. Y prepara la casa comunal para el Alting. El próximo Jarl pronto ocupará su lugar. Vale. Es que con el tema de la capturadora me da fallo. Pero lo estoy intentando que cargue. Vale, vuelve con Zunivia. Zunivia, me encanta el nombre. Zunivia. Yo, la que hay aquí liada. Ir a como arde eso, ir a como arde eso. ¿No puedo ir a robarle el escudo ahora al muerto? No, no. ¿Te imaginas? Vamos a ir a ver a Zunivia. Por si no sabía, íbamos. Venga, ya la celebración está bien, que comience Dalsin. Llama a los asistentes. El Alding comenzará en breve. ¡Eivor! Pareces distraído. Abatido por la pena. Normal. Se ha muerto tu padre. Y está harto bebé cerveza, perro. Friday Night Funkin. Entre él y el título de Jarl. Sin comentarios.
Siempre os habéis apoyado. Ahora alguien debe dar un paso al frente. Venga, Billy, hijo, toma ya el poder del grupo, hijo. Confiaba en tu visión. Así pues, dime qué ves. Veo que tiene un peinado espectacular. ¿Notas esa opción? Yo quiero que sea, Billy. Veo a un hombre lleno de pasión. Correcto. Vigor y amor por su pueblo. Veo a un Jarl. Esta carga se te hará más ligera. Ocupa el lugar de tu padre. Pueblo de Henthor. ¡Ojo, cuidado! Oukerthor, de Nottingham. Seré vuestro Jarl. ¡Vamos! Seré vuestro Jarl. Igual que lo fue mi padre. Mira. No por ser quien era, sino por el pueblo al que lideró. Con Trigby y con vosotros a mi lado. La gloria nos aguarda. Ya has aprendido que la gente prefiere los discursos cortos a los largos, Jarl Billy. Me llevará un tiempo acordarme de ese título. Mi padre nunca prestó un juramento formal con tu clan. No hacía falta, ya que soy. Sepa que, a partir de este día, los clanes de Heming y del Cuervo son aliados declarados. ¿Aceptas? Hombre, no voy a aceptar, primo. Of course, ¿no? Of course. Mira, ya le cuenta a Trigelem que os está hablando. Leed un poquito. Bueno. Sé justo. Yo, puñetazo que le ha pegado. Soy acude a nosotros siempre. Palo culo. Palo culo. Hazte un tatuaje en el brazo, sí, eso, hombre, que te va a quedar chulo. Vale, pues ya estamos hermanados, digamos, con esta zona, con Nottingham. Misión completada, despedidas y legados. Información sobre Nottingham, informa a Rambi. ¡Y! ¿Qué te pasa, cabeza? Ah, hola, pequeña. Yo voy por encima de la mesa, pasen ustedes. Ahí vamos. ¡Y! Traigo nuevas, Randy. El Jarl Hemin de Nottinghamshire ha fallecido, pero conservamos la alianza con su clan. Correcto. Triste noticia, pero has actuado bien. Pude visitar a mi viejo amigo Billy. Ahora es su Jarl y ha jurado ayudarnos en tiempos de necesidad. ¡Ea! ¡Pan! ¡Cuervecito! Otro más. Y más materias primas, perfecto. Suscríbete.